Hello, guys. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, guys. How are you doing today? Good, thank you. And you? That's wonderful. I'm really happy to hear that, and I'm fine. Thank you so much for asking. Really excited because we are going to start with the classes today. That's really good. And I hope that you guys are excited too, okay? Okay, guys. Well, I think that we are going to wait just a few more seconds so the other classmates can join the session, okay? We can just wait for a few seconds. Okay. All right. So how teacher, is every? I have a question. Sure, go ahead. How many people? How many people are in this class? That is an excellent question. I think it should be around 20. I think it's about 20 people. Let me just double check. Let's see. Okay. Yeah, most of the times that's the way that it is. It's like around 20, 25 people per group. So usually that is the way that it works. So yes. Así que vamos a poder estar, yo creo que bien, ¿verdad? Un grupo de aproximadamente 20 personas, lo cual es bastante bien. Creo que todos vamos a poder tener la oportunidad de expresarnos. Eso es bien importante, guys. Quiero que sepan y se sientan cómodos. Si ustedes tienen una pregunta, si quieren decir algo, pues siéntanse libres de hacerlo. Ok, aquí vamos a hablar, es bien importante, ¿verdad? Así que yo los animo a que lo hagan. Quitémonos el miedo, ¿verdad? Si nos equivocamos, no hay problema. Que para eso estamos aquí. Estamos para aprender. ¿Ok? So, don't be afraid, guys. I know that you can do it. All of you can do it. So, I encourage you guys just to talk. If you have any questions, you can go ahead and do it. Sometimes, I mean, everybody makes mistakes. It can happen to anybody, okay? So you don't have to be afraid. We need to practice, okay? That's the reason why we're here, because we want to learn something, because we want to be better. We want to be better than yesterday, every day, okay? So, okay, do you have any other question, guys, in the meantime, before we start? Anything that you would like to say? ¿Alguna observación? ¿Algo que le gustaría decir? A ver. Sí, diga, Joel. I have a question. Is yes. Necessary to turn on the camera? Well, that is an excellent question. And let me tell you that for me, I don't have any problems with that. I mean, if you want to turn on the camera, that's fine. That's fine for me. And if you don't do it, I don't have any problems with that either. But I heard, and I'm not sure about this, this is just something that somebody said sometime. They said that you need to turn on the camera. That's what they said. Okay, so if you can do it, that would be fine. Okay, así que, bueno, guys, no les pudiera decir al 100% no enciendan la cámara, porque yo no estoy seguro acerca de eso. Pero por mí no hay problema, ¿de acuerdo? Yo sé que a veces hay situaciones que no podemos controlar. De repente ustedes tienen problemas con la conexión o cosas por el estilo. Y en esos casos, pues, no se puede, ¿correcto? Pero según yo escuché por ahí en alguna parte, sí tenemos que tenerla encendida porque a veces, ustedes saben, las clases las revisan, ¿no? Entonces, creo que eso es como una parte que también toman en cuenta, el hecho de si ustedes tienen la cámara encendida en ciertos momentos. Así que yo sí los animaría que si pueden hacerlo, pues está bien. Así nos podemos ver todos, nos conocemos y nos sentimos más a gusto, ¿verdad? Así que, como les digo, pues si pueden, hagámoslo. Y si no, pues por mí, al menos por mi parte, no hay problema. Okay, guys? I don't have any problems with that. But they just say that, you know, they request for you guys to have the camera turned on. Okay? So I think that probably we have to do it. But that's fine.
Okay, guys. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? Bueno, si no tenemos preguntas, pues yo creo que ya vamos a ir comenzando. So, well, I just want to welcome you guys. Thank you so much for being here. Supongo que algunos de ustedes ya están familiarizados con cómo funciona la metodología en inglés corporativo. Probablemente ustedes vienen de módulos anteriores en los cuales ya saben cómo funciona, ¿de acuerdo? Pero para los que no saben, pues van a ser estas 4 próximas semanas. Las clases van a ser de lunes a jueves. Puede que haya una excepción, ¿de acuerdo? Esta vez estamos teniendo la clase el día martes. Entonces, cuando eso sucede, tenemos que reponer la clase el día viernes. Pero eso puede que sea solamente una situación, digamos, fuera de lo común, ¿de acuerdo? Pero por lo demás, de lunes a jueves, ¿de acuerdo? So, Monday through Friday, through Thursday, I'm sorry, and it's going to be from Thursday. 8, yes, to Thursday, from 8 p.m. to 9 p.m., okay? It's going to be just 1 hour, guys. And it's going to be at the end 16 hours. That is going to be the total number of hours that you guys are going to be with me. Vamos a estar en este módulo que es intermedio, módulo 1, ¿de acuerdo? Si ustedes no lo saben, básicamente cada nivel, por así decirlo, está compuesto como de 3 módulos. Entonces, este intermedio son 3 módulos, módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Después de eso, una vez que ustedes lo completen, avanzarían al siguiente nivel, que sería preavanzado, ¿ok? So, very good, guys. Very good job, because you are doing excellent. You're doing an excellent job. You are already in intermediate, so you are close to being advanced. So that's really good. That's really good, guys. Okay. Entonces, eso, así es como funciona. Cada semana vamos a estar viendo nosotros una sección, okay? Vamos a ver. Tenemos nosotros la plataforma, que es el sitio web donde ustedes ingresan y donde ustedes hacen sus actividades. Y en este sitio web, ustedes tienen divididas sus clases, sus materiales por secciones. ¿Ok? Entonces, para esta semana, nosotros vamos a ver la sección número 1. Eso es para esta semana. ¿Ok? So, you guys need to complete all of the activities on the website. ¿Ok? We can do that together. If you have any questions, you can ask in the WhatsApp group that we have. You don't have any problems with that. You can do that. You can ask on the group. You can text me too. You can do that. That is not a problem. And I will answer whenever I have the time to do that. Okay? De acuerdo. Entonces, tenemos todos esos medios disponibles para que ustedes puedan sacar sus dudas. ¿Correcto? Y igualmente, durante la clase, vamos a estar desarrollando los temas, yo se los voy a explicar, vamos a poder ver todo lo que se trata del tema, ¿de acuerdo? Y a mí siempre me gusta, bueno, que practiquemos, que sea un espacio para practicar, así que eso es bien importante. Voy a pedirles a ustedes en ciertos momentos que podamos hablar, ¿verdad? Que ustedes participen, porque eso es bien importante para que la clase sea más eficiente y para que ustedes también no se aburran, ¿ok? Porque a veces es un poco aburrido solo estar escuchando hablar. Entonces, I don't want that, guys. I don't want you to fall asleep during the class, okay? So, okay. Yes, okay, I'm just saying, right? I'm just saying. Okay, so we're going to practice. And what else? Bueno, vamos a practicar. Aquí en la clase vamos a ver los temas. Y bueno, a mí me gusta también darles como cosas extra, ¿verdad? A veces los temas tienen algo como limitado. Pero por mi parte, siempre me gusta dar un poco más de adicional, ¿verdad? Algo extra para que se pueda, que sea más aplicado. Que no solamente sea como la teoría allí y todo rígido. No me gusta eso. Así que por mi parte voy a intentar siempre darles algo extra para que ustedes puedan utilizarlo, ¿verdad? Algo que sea útil para ustedes. Okay, so basically, that is what I wanted to say, guys. And I would like to introduce myself too, okay? So I'm going to share a little presentation that I have so I can introduce myself, okay? That's something that I almost forgot. I want to introduce myself too.
Ok, vamos por acá. Se la voy a presentar aquí. Se la voy a mostrar la presentación. Vale, vamos a... Ok, este es nuestro módulo, el que vamos a estar estudiando. Ok, it's going to be Intermediate Module Number 1. Ok, that is going to be us. All right, so again, guys, thank you so much for being here. Welcome one more time. Welcome, thank you so much for taking the time to be for the class. I know that you guys probably have other things to do. So thank you for taking the time to be for being here. Okay. Okay, voy a por acá está, bueno, mi nombre es Gadiel, así como está acá. Gadiel Guidos, ese es mi nombre. Un poquito raro, pues, ustedes pueden llamarme como quieran, Gadiel, o como ustedes gusten, ¿verdad? Guidos, no hay ningún problema. That's fine. Okay, so a little bit about myself. I just want to say that, well, I am 28 years old. I am an industrial engineer. That's what I studied when I was in college. And well, I have been with Inglés Corporativo for about, let's say, 6 months, I think. Yeah, so I've been with them like for 6 months. And I have been with basic, intermediate. So I have been with different type of groups, okay? So I have some experience in this, okay? So I just wanted to say that, guys. Bueno, entonces eso es un poco acerca de mí. Mi nombre es Gadiel. Como les digo, pueden llamarme de cualquier forma. Gadiel o teacher o como ustedes gusten. No hay ningún problema. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros para el día de ahora? Sorry, did you say Gadiel Guidos, right? Gadiel Guidos. That is correct. Guidos. Yes. Okay. Yes, that is my name. It is kind of weird, but you know, that's what it is. No, it's a little bit stranger. Yes, it is. Yes, it is a little weird, so that's fine. Así que como ustedes se sientan más cómodos, la verdad que es un poquito complicado, ¿verdad? Ya, o sea, a mí siempre me toca decirlo varias veces, tengo que decir Gadiel, a veces me dicen, ¿cómo? Gabriel, Daniel, y así, ¿verdad? Entonces tengo que estar ahí, hasta deletreándolo y todo. Así que, ahí está. Por eso se los puse en la presentación también, para que, bueno, lo tuvieran ahí como, digamos, en imagen, ¿verdad? Por así decirlo. Okay, guys. So today we are going to be talking about the past tense. Okay, the simple past tense. That is going to be the topic for today. Entonces, ¿alguien ha escuchado acerca del past tense, the simple past tense? Somebody that would like to share with the class, that would like to explain what the simple past is. Do you guys know? Any idea? Is from where and was. Okay, very good. Yes, was and where. That's good. That is a part of the simple past. So that's good. Yes, thank you, Byron. Thank you so much. Okay, anybody else? I used to be. Okay, Marbeli says used to be. That's what you said, right? Used to be. I used to be. That's what you said, right? Like this. Okay, that's good. That is something that we use. So we can talk about something that used to be truth in the past. Okay, so that's good. That is good. All right, so today, guys, we're going to be talking about the simple past. And we have these objectives for the class, okay? We have two objectives for the class. So the objective number one, it says, by the end of this class, you will be able to talk about your past using was and where, okay? Just like Byron said, was and where. That is a part of the simple past, okay? And then we are going to use regular and irregular verbs, okay? We have two types of verbs here. We have the regular verbs, and then we have the irregular verbs, okay? You guys probably know about that, but we are going to talk about that later today, okay? So don't worry. Okay, guys, vamos a hablar entonces de el pasado simple. Vamos a utilizar was, were, y verbos regulares e irregulares, okay? Ya vamos a ver exactamente cómo es. De acuerdo. Y dice que también, additionally, you will be able to ask, you'll be able to ask and answer questions in the past tense.
¿Ok? Entonces, nuestro objetivo va a ser poder hablar acerca de cosas que sucedieron en el pasado y además también hacer preguntas acerca de eso. Esos son nuestros objetivos para la clase. De acuerdo, entonces, we have a little definition here. What is the simple past tense? So what is it? The simple past tense is also known as the second form of the verb, okay? It is used to describe an action that has taken place in the past and was completed. Okay, entonces, cuando hablamos del pasado simple, es como cuando nosotros hablamos en español de algo que hicimos en el pasado, y algo que es clave acá es que es algo que hicimos en el pasado, en un punto en el pasado, y finalizó, ¿de acuerdo? Es algo que es una acción ya completada. Esa es la clave acá. Just like it says here. It says, it's used to describe an action that has taken place in the past and was completed. Okay, aquí está la parte clave. Eso es lo que nosotros tenemos que observar siempre. Ok, y aquí tenemos algunos puntos que nos van a ayudar a poder saber cuándo utilizar el simple past. Ok, tenemos acciones que empezaron en el pasado y finalizaron en el pasado. Ok, algo que sucedió en un punto específico en el pasado. Y también en este caso como, bueno, para, esto es un verbo, perdón, esto está acá de más. Okay, so and we have one example here, okay? And the example says, I went to the market to buy some groceries, okay? Entonces tenemos acá, estamos diciendo de que yo fui, en el pasado, yo fui al mercado a comprar algunos comestibles, okay? That's what it means, groceries. Okay, guys, comestibles. Recordemos eso, son palabras como que nos pueden ayudar, que las vamos a ir agregando a nuestro vocabulario. Y que, bueno, pues a veces nos confundimos un poco, ¿ok? So, groceries. So, I went to the market to buy some groceries. ¿Ok? Yo fui al mercado a comprar algunos comestibles. ¿Ok? Estamos hablando de algo que pasó en el pasado y finalizó. ¿Ok? Ok, vamos a ver qué más tenemos por acá, guys. Denme un segundo. Ok, aquí está lo que les estaba mencionando hace unos instantes. ¿Cuál es el uso? Tenemos actions that started in the past and also ended in the past. Okay? And also something that happened at a specific point in time. Okay? Déjenme darles un ejemplo. Digamos, cuando ustedes dicen, yo fui la semana pasada, digamos, de vacaciones. Eso es algo que sucedió en un momento específico en el tiempo. Entonces, cuando estemos hablando de cosas en un punto específico, vamos a utilizar el simple past instead of other options that we have, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos varias opciones siempre, ¿ok? Tenemos opciones para hablar acerca de cosas que sucedieron en el pasado. Pero cuando queramos hablar acerca de algo en un punto específico, cosas que empezaron y finalizaron en el pasado, utilizamos el simple past, ¿ok? Sorry about that, guys. Ok. Perdónenme un momento, guys, perdón. Ok, I'm sorry about that, guys. Ok, so then we have the third scenario, okay? We have the third situation here. So it says that it can also be used for repeated actions in the past, okay? We have an example here. It says, I went to the gym almost every day last month, okay? Entonces, también vamos a utilizar, podemos utilizar el pasado simple para acciones que se repitieron en el pasado, ¿ok? Por ejemplo, en este caso dice, yo fui al gimnasio casi cada día el mes pasado, ¿ok? Otra cosa que es clave es que acá tiene un indicador de frecuencia, ¿ok? Que es básicamente esta palabra, every day. But it can be something different, guys. It can be like... I have a question.
Yes, yes, go ahead. I went, it is regular or it is irregular? Very good question, Juan. Yes. Okay, so went, bueno, when it comes I know to... I know it's the past, but I want to know if it's irregular or regular, but because we have many, you know? Yes, yes, that is an excellent question, Juan. Okay, so basically when it comes to the regular verbs, if you want to change it to the past, regular verbs, they have some rules. Most of the times you just need to add the ed at the end. Like, for example, okay, when you say, start, por ejemplo, digamos, okay, comenzar. Este es un verbo regular. Si nosotros lo queremos pasar al pasado, simplemente agregamos ed al final. Okay. A diferencia. Correcto. Okay. Entonces, ¿qué pasa con los verbos irregulares? Los verbos irregulares no siguen esas reglas, sino que cambian totalmente. Por ejemplo, tenemos el que estamos viendo en este momento, que es went. ¿Ok? Went is the past, the simple past go. For go. Right, for go. So in this case, this is an irregular verb because of that, because it doesn't have like a specific rule that you can follow. Sí, también play. Correcto, Marisela. Muchas gracias. Play es otro verbo regular. ¿Por qué? Porque solamente para pasarlo al pasado. Así. Vamos a ver acá. No, sí. Digamos aquí. Solamente agregamos ed al final. Entonces, esa es la clave. I want it. Either way. También. Si usted dice want, that would be another regular verb, because if you change it, then it's going to be wanted. So I wanted, okay, I wanted to go to the beach, but I couldn't do it because I was busy, for example. Así que esa es la clave, guys. Los verbos regulares, solamente por lo general, les agregamos ed. Y los irregulares, que es como, acá hay unos ejemplos, solamente. Tenemos el verbo regular be. Esta es la forma base, be. Luego, si lo pasamos al pasado simple, ya cambia totalmente. No vamos a agregar ed. Eso no es así. Sino que pasa a was and were in this case. Y luego tenemos la forma del pasado participio. Tenemos tres formas en las cuales cambiamos al verbo. ¿De acuerdo? Pero ahorita solamente vamos a enfocarnos en el pasado simple. ¿Ok? Entonces, then we have come. That's another example. Then we want to change it so it can be the simple past. Then you want to say came, okay? So I came home yesterday after the party, okay? Something like that. Then we have do. That's another irregular verb, okay? Do is the base form. Then if you want to change it into the past, then you want to say did, okay? So I did exercise. So I did my homework. Okay, that would be one of the examples, guys. Luego tenemos eat, okay, de comer. Pasado, ate. Cambia totalmente, ¿verdad? E igual para este otro caso, fall. I fall down yesterday when I was going upstairs, okay? And then I fell down. I fell down yesterday when I was going to the bathroom. Things like that. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los verbos irregulares, guys. Ya vamos a ver las reglas para que ustedes las tengan y para que en caso que tengan alguna duda, pues les haga un poco más fácil, ¿verdad? Y también lo vamos a practicar. Ok, entonces vamos a ver algo por acá. Yo les quería mostrar. Quería mostrarles un video que nos va a ayudar para poder entenderlo mejor. Y después de eso vamos a practicar un ratito, ¿ok? Para que podamos conocernos, para que podamos practicar, ¿de acuerdo? All right, so give me just a moment, guys. Please bear with me. I'm going to share something with you. Ok, vamos a ver esto por acá. ¿Alguna pregunta hasta el momento, guys? ¿Algo que les gustaría decir?
Any question, guys? Any question at all? Hi, everyone. No question. Yes. No questions. Okay. Okay. Very good. Thank you. Okay, guys. So we are going to listen to the video. And after that, if you have any questions, we are going to work on that. Okay. So let's listen to the video first. Vamos a hacerlo para que podamos practicar. Esto nos va a ayudar con nuestro listening. Y además, pues vamos a reforzar el tema de lo que estamos viendo. Si tienen una pregunta, lo vamos a discutir más adelante. Okay. So here we go, guys. Please pay attention. By the end of this class, you'll be able to talk about the past using regular and irregular verbs. Additionally, you'll be able to ask and answer questions in the past. For example, you'll be able to make the following expressions. I was born in Korea. I grew up in the United States. I moved here 10 years ago. I didn't speak English back then. Let me get started by presenting the structure. In our previous class, we discussed how to make positive and negative statements using the verb to be in the past. So we talked about the left side of this chart, as you can see there. And we also talked about making yes and no questions in the past. In today's lesson, what we're going to do is we're going to try to make sense of this whole thing together. And we're going to try to use both ways of talking about the past with the verb to be and with other verbs such as move. And so we're going to focus on creating statements either positive or negative, as you can see there. That's the one that I had given earlier. I moved here 10 years ago. And we're also going to talk about making negative statements in the past, such as I didn't speak English then. Finally, what we're going to do is we're going to make questions in the past. And the whole goal here is to be able to use both ways of talking about the past, either with the verb to be, as you can see, is slightly different, and also using the auxiliary did. Let me get started by making sense of the statements that we see towards the right side of this chart. So what I'm going to do is I'm going to write down the formula real fast. In order for us to make sentences in the past, particularly positive sentences in the past, we're going to have a subject. And then that is going to be followed by a verb, the verb in its past form. And then that is going to be followed by a complement. So if I write down the example that we see on the very top, which says, I moved here 10 years ago. Well, we can clearly see the subject is I. I'm going to go ahead and try to color that in green. Then we can see that the verb is moved. Notice that I had to change that to the past. For most verbs, we will simply add ed. That's what we call regular verbs. And for irregular verbs, then for those you simply have to remember what they are. So for example, we have the verb teach, and then the past of that verb is taught. But I'll be talking about regular and irregular verbs in a different class. I also want to write down another quick example here. So I'm going to say, I took English classes for a year. And then once again, what I want you to notice is what happens at the bottom. I want you to notice that we have a subject, and I color that in green. And then we have some sort of verb, and then that is going to be colored in red. And then the complement, as you can see, English classes for a year. Okay, guys. So I just wanted to take a couple of minutes so we can talk about this before we continue. Okay. All right. So here we have two different situations, right? We have the verb to be, and we have the auxiliary did. Okay, so we have two different situations here. Okay, cuando se trata, guys, de el pasado simple, tenemos dos situaciones básicamente. Podemos utilizar el pasado del verbo to be. Ustedes recuerdan, el verbo to be es I am, you are, he is, she is, all of that. Okay. Then when it comes to the past,
Vamos a ver, lo vamos a anotar por acá para que ustedes lo tengan solamente, por si acaso. Vamos a ver, se lo voy a anotar aquí. Deme un segundo. Va, entonces, para el presente es así. Vamos a ver. Bueno, el pasado más bien. Vamos a poner el pasado. Simple past of be. That'll be I was, you were, he, she, it was, they, we were, ¿ok? Entonces, básicamente, este sería el pasado simple del verbo to be. Si ustedes recuerdan, con el presente simple del verbo to be, nosotros decíamos cosas como yo soy un estudiante, yo soy de San Salvador, cosas por el estilo, ¿verdad? Lo utilizábamos para decir cosas del tipo ser o estar, ¿ok? Ya, cuando se trata del pasado, básicamente es lo mismo, solamente vamos a cambiarlo. Era como yo fui, yo era. Ese sería como el significado, la traducción al español, ¿ok? So, this is the way that you guys need to use it, ¿ok? It's going to be I was, you were, he, she, and it was, they, we were, ¿ok? That's the way it's going to work, guys. Ok, no sé si estamos claros con esta parte o si tenemos una pregunta. Eso siempre va a ser así. Entonces, el pasado es el pasado simple de be va a ser de esta forma. Sujeto, va a ser el sujeto. Luego, a continuación, va el verbo to be, que corresponde. Y luego de eso, va un complemento. Vamos a ver por acá. Se lo voy a poner otra vez en el video para que lo podamos ver. Ok, so here we go. Ok, this is what I was talking about. So we have, I was born in Argentina. Ok, yo nací en Argentina. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más. Bueno, más que todo es para hablar de cosas que sucedieron en el pasado. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, sujeto, el pasado simple del verbo to be, y luego un complemento. En este caso, pues tenemos un verbo y el complemento. I was born in Argentina. I was a student last year. Or I was whatever that you guys want to say, okay? So we have those different situations. Eso es con el pasado simple de be, okay? Del verbo to be. Entonces, tenemos, esta es una oración del tipo afirmativa, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si lo queremos hacer negativo? Simplemente vamos a agregar not, vamos a poner not después de was o de were, ¿ok? So, I was not born in Argentina. I was born in El Salvador, ¿ok? Solamente vamos a agregar not. O si lo quieren hacer de la forma, si lo quieren hacer una contracción, ¿qué vamos a hacer? Esta es la forma positiva. La forma negativa sería I was wasn't. Not. Oh, I wasn't. That is correct. Perdón, acá me hizo falta una letra. Uy. Ahí está. I wasn't born in Argentina. Así que así sería. Esta es la forma con una contracción. ¿De acuerdo? Lo podemos decir de las dos formas. Normalmente cuando nosotros hablamos, se hace una contracción porque es como más rápido. Es como más fácil, ¿verdad? ¿Qué pasa acá si lo queremos hacer negativo? Pero permítame un instante. Por acá creo que tengo todas las... Acá tengo más ejemplos. Ok, so we have the structure for the affirmative sentences. Ok, and it's the subject, the simple past, and then an object or a complement. If we want to add any kind of complement, ok. Este sería para el pasado simple no utilizando el verbo to be. Ok, sería... Sujeto, verbo en pasado, pasado simple, y luego el complemento. Acá tenemos este ejemplo que dice, I forgot to tell my supervisor about my schedule. ¿Okay? Yo olvidé decirle a mi supervisor acerca de mi calendario. ¿Okay? Then the next example, it says, he went to the mall this morning. Sujeto, verbo en pasado, y luego tenemos acá, un complemento.
¿Ok? Es bastante similar. En este caso, pues, estamos utilizando el pasado simple, no el pasado simple de be. ¿Ok? Pero es la misma fórmula prácticamente. ¿Ok? Si ustedes se fijan acá, I was, sujeto, verbo en pasado, y luego el complemento. ¿Ok? I was born in Argentina. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer una pregunta? Simplemente nosotros vamos a cambiar el orden. Por acá está, se lo voy a mostrar. Simplemente vamos a colocar el orden en una forma diferente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para la pregunta que dice, ¿dónde naciste? Para eso sería, where were you born? ¿Ok? Esa sería una pregunta, simplemente cambiamos el orden. Y cuando nosotros hacemos una pregunta, tenemos dos opciones. Puede ser tanto una pregunta del tipo sí o no, o tenemos la otra opción, que es una pregunta de información. Esta es una pregunta de información. ¿Por qué? Porque la respuesta va a ser información, ¿de acuerdo? No va a ser sí o no, sino que nosotros preguntamos, ¿dónde naciste? ¿Qué nos van a decir? Well, I was born in El Salvador. I was born in Mexico. You can say whatever the place where you were born, okay? So it is not going to be yes or no. Esa es la razón. Entonces, ¿cómo vamos a responder nosotros a estas preguntas? Vamos a utilizar siempre el mismo tiempo del verbo, okay? Aquí estamos con el pasado de be. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Vamos a decir, I was born. Okay, vamos a utilizar la misma estructura. Aquí, was, where, ok. Siempre es el que corresponde. En este caso, para I es was, ¿de acuerdo? So, I was born in Argentina, for example. ¿De acuerdo? Y así vamos a hacerlo nosotros. Vamos a siempre mantener esa congruencia entre los tiempos del verbo para que no haya ningún problema. Ok, bueno, esa es la parte con respecto al verbo to be. No sé si estamos bien con esta parte, guys, o si tienen una pregunta con respecto a eso. Do you guys have any questions about this? Anything that you would like to say? Vamos a ver. El verbo siempre se tiene que poner conjugado en el pasado. Correcto, así es, Carlos. It has to be in the simple past, yes. Es sujeto. Verbo en pasado, así como está acá también, aquí en el video, se lo voy a poner. Ok, aquí en el video, sujeto, luego el verbo en pasado, I moved here 10 years ago, I took English classes for a year. Entonces siempre va a estar en pasado, cuando estemos hablando del pasado simple, ok. Entonces, y va a depender de si nosotros estamos utilizando el pasado del verbo be, del verbo to be, como acá, I was, o si lo estamos haciendo con el pasado simple, sin el verbo to be, que es como acá, I moved here 10 years ago, ¿ok? O podría ser, I took classes for a year. O este otro ejemplo que está acá, my aunt, ok, my aunt, that would be the subject, then we have the verb, taught, y luego tenemos el complemento, so my aunt taught me at home, ok, aquí lo estamos desglosando y si ustedes se fijan, siempre sigue la misma estructura, ¿de acuerdo? Entonces, sujeto, verbo en pasado y el complemento, ok. Así que lo vamos a ir practicando, guys, para que no se vuelva solamente teoría, sino que sea algo que nosotros podamos aplicar, ¿verdad? Simplemente se lo digo para que tengamos una guía, ¿de acuerdo? Cada vez que nosotros vayamos a decir algo, nosotros vamos a saber en qué orden lo tenemos que decir. O sea, ¿de acuerdo? Entonces, sujeto, verbo y el complemento, ¿ok? Eso es para las oraciones del tipo afirmativo. Acá tenemos una oración del tipo negativo, no utilizando el verbo to be. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Básicamente, vamos a utilizar el auxiliar did, ¿ok? So, va a ser I, el sujeto, luego el auxiliar did, so I didn't speak English,
¿Ok? Así va a ser sujeto, el auxiliar, didn't. Luego el verbo, si ustedes se fijan, ya el verbo está en la forma base. ¿Por qué? Porque acá tenemos el auxiliar. Entonces va a ser I didn't speak English. I didn't take English classes last year. ¿Ok? Si se fijan, ya cambia. Acá tenemos I took. Pero ¿qué pasa si yo coloco, lo quiero hacer negativo? Voy a utilizar el auxiliar y por esa razón el verbo va a estar en la forma base. Entonces va a ser I didn't take English classes. Sí, lo voy a anotar por... I didn't practice my English for a long time. That is correct. That is another good example. Thank you, Juan. Yeah. I didn't... Acá, vamos a ver. I didn't practice... English my... for a long time. English for a long time. Mm-hmm. Okay, excelente. Muy bien. Muy bien, Juan. Yeah. Entonces, acá está el sujeto. Luego, como es una oración negativa, colocamos didn't. Este va a ser el mismo sin importar cuál sea el sujeto, ¿ok? No va a cambiar si es una tercera persona, como he, she o it, ¿ok? Se va a mantener igual. Entonces pudiera ser, she didn't practice English for a long time. O he didn't practice. Entonces no va a cambiar, puede ser cualquiera. Ya cuando es negativo, ya no se le va a aplicar, al menos para este caso. ¿De acuerdo? A diferencia de lo que estábamos viendo con el verbo to be, que el verbo to be cambia de acuerdo a cuál sea el sujeto. Esa es la diferencia. Okay, guys, so we are going to continue. We are going to listen to the video so we can, if there are any questions, we can just answer those questions. And after that, we are going to practice, okay? So that is what we are going to do. All right, so let's continue. As you can see, English classes for a year. Let me talk about making negative statements in the past now. I'm going to go ahead and write down the formula. The only difference that you're going to see from a positive statement to a negative statement is that we're going to have an auxiliary. That auxiliary is didn't. I, and then this follows didn't, okay? And then this follows the verb, and then whatever complement. I didn't speak English, and I'm going to say 10 years ago. So we have a subject. I'm going to go ahead and play with the colors for a little bit. This follows didn't, and then it's going to follow the verb. Now, important here, I want you to notice that in this case, this verb does not change to the past, okay? So the verb in the negative statements will remain in the present tense. It will not change to the past. That's very important. And that's because this auxiliary verb causes this verb to not change to the past. I didn't speak English 10 years ago. The last thing that I want to talk about in this class is how to form questions in the past. And particularly, we're going to focus on forming questions using did. Let's try to make sense of that first question that you see there. When did you move to Los Angeles? Well, first of all, in order to form questions, sometimes we're going to have WH questions and sometimes we're going to have yes and no questions. And I'll explain the quick difference in a second. Whenever we have a WH question, I'm going to start with that first one there. What we do is we have a WH word, such as in this case is when. This follows the auxiliary did. This will follow a subject, and this follows the verb in the present. The verb does not change to the past. When did you move to Los Angeles? So again, very important. We're going to have some sort of WH word that follows auxiliary did, and then it's going to follow the subject. After that, you'll see the verb in its present form. It does not change to the past. And finally, we'll include some sort of complement. And we follow the same pattern in the second question that you see there. With the only difference now is that we don't have a WH verb, and that's because this is a yes or no question. So the yes or no question starts with did you, and the verb in its present form, take, the complement is English classes
in Argentina. There we go. Okay. It all depends on what kind of question you have. So WH words, we mentioned that we want to elicit information from the person. In a yes or no question, we simply want to receive a response such as yes or no. So the example on how to answer a yes or no question, then you'll see it there. Yes, I did, or no, I didn't. That's how you create a short response for that kind of question. And that's because... Okay. Okay, guys. So acá está exactamente lo que les estaba explicando hace unos instantes, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte para las oraciones de tipo negativo, sujeto, the subject, then the auxiliary, didn't, then the verb, and he said the same thing that I said, okay? So when it comes to the verb, it's going to remain in the base form, okay? We don't have to change it to the past. It has to remain the same. And then the complement, okay? So I didn't speak English 10 years ago, okay? Así, siempre va a ser igual. Solamente vamos a cambiar el sujeto y el complemento. Aparte de eso, pues lo demás se va a mantener la misma fórmula, ¿de acuerdo? Ok, y por otra parte, pues acá estaba explicando también cómo se hacen las preguntas. Y como les mencionaba, tenemos dos tipos. Yes, no questions and WH questions, ¿ok? So, when it comes to WH questions, you guys are going to use a WH word at the beginning. That is the only difference, ¿ok? And the answer is going to be information, like in this case. Okay, we have the WH word when. So when did you move to Los Angeles? And then the answer is going to be, I moved here 10 years ago. I didn't speak English. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, la respuesta está en pasado, igual que la pregunta, okay? Recordemos eso. I moved here 10 years ago. Sujeto, pasado y el complemento. ¿Ok? Ok, y eso es para una pregunta del tipo de información. Vamos a contestar de esta forma. ¿Qué pasa con las yes, no questions? No tenemos esta palabra, no tenemos una WH word at the beginning. So it just begins like this. It just, did you, did she, did I, things like that, ok? That is the way that it's going to be. So it is, did you take English classes in Argentina? And we have two possibilities when it comes to the answer. It can be yes, I did, or no, I didn't. Okay, and then you can add more information about that. For example, it says yes, I did, I took classes for a year. You want to, you can do that. You can say more, you can add more information to the answer. It is a no, I didn't, my aunt taught me at home. Okay. Así que esas es las dos formas en las cuales nosotros podemos contestar. Así que me gustaría que practiquemos, guys. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto o si estamos bien. Any questions, guys? Do you guys have any questions at all? No questions. Okay. So then I'm going to ask you, guys. I'm going to ask you some questions so we can practice. And I want you to answer to those questions, okay? Vamos a ver. Yo le voy a preguntar algo. Yo voy a elegir a alguien y quiero que me conteste. Puede ser cualquier cosa, ¿de acuerdo? Yo le voy a preguntar qué fue lo que hicieron ahora. Y le voy a hacer otras preguntas, ¿ok? Así que vamos a ver. Ok, so let's see. ¿A quién le vamos a preguntar? ¿Alguien que quiera ser voluntario? Vamos a ver. Tal vez alguien quiere ser voluntario. Okay. Teacher, okay, very good, Dora. Thank you. Very good. Then after you, Joel. Joel wants to participate too. All right. So Dora, what did you do today during the morning? Can you tell me something that you did today? Okay, today in the morning I have a meeting in the my daughter's school. Okay. Because she will be the graduation the next week. Okay, so mm-hmm. Today you went to a meeting. You went, yeah. Because you went. Your daughter, she will graduate next month, right? Next week. Next week, okay, mm-hmm. Very good.
Very good, Alicia. Thank you so much. And let's see. Did you like it? Did you like the meeting? Was it good or no? Yes, the meeting was good because my daughter practiced her dance for the graduation. Okay, excellent. Thank you so much, Dora. Thank you. Very good. Very good job. So yes, you can say, yes, I did. I like it. So that's good. Okay, vamos ahora con Joel. Joel quiere practicar también, así que vamos a ver. So, okay, tell me, Joel, what did you do today? Can you tell me something that you did today? Okay, my day was very hard because I work every day very, very hard. Okay. That's why I'm a little bit tired. Mm-hmm. But in the morning, I was working. Then I eat my breakfast. In the afternoon, I was working too. Okay. That's all right. That's all. Very good. Thank you so much, Joel. All right. So during the morning, you had to work and you ate your breakfast, right? Okay. You ate. Remember that we need to say it in the past. Okay. I ate or I had breakfast in the morning. recuerden, guys, que cuando se trata de comer, nosotros podemos decir, I had, okay? So I have lunch, I have dinner, I have breakfast, and things like that, okay? So you can say, I had breakfast in the morning, and then, you know, I went to work. So I worked all morning. After that, I went back home, things like that, okay? So if you want to say something that you did in the past, you need to say it like that, okay? Very good. Very good job, Joel. Thank you. Very good. Muy bien. Está bien, guys. Vamos a continuar así. El propósito acá es que apliquemos estas estructuras que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Hablar del pasado, cosas que ya hicimos, que terminaron. Ok, vamos a ver. ¿Alguien más que quiera practicar? Teacher. Yes. Si quieren, si gusten, levanten la mano para que sea más fácil identificarlo, porque a veces lo hacen varios. Okay, al mismo tiempo. Iris. All right, thank you so much. Iris, yes. So please go ahead. What did you do today, Iris? Okay. I was in a meeting at work. Mm-hmm. And it was very long. 5 hours. 5 hours, okay. Yes. Okay. So you had a meeting. Vamos a irlos anotando, guys, por aquí. Permítanme un instante. Vamos a ir anotando para que podamos tenerlo todos. So Iris said that she had a meeting and it was very long. Okay. It lasted, okay, 4 hours, she said. Vaya, guys, acá, cuando ustedes quieran decir que algo dura, por ejemplo, digamos la reunión, en el caso de Iris, que duró 4 horas, ustedes tienen que decir, por ejemplo, en este caso, duró es lasted, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren decir dura 4 horas, sería it lasted 4 hours. Eso es en presente, pero en pasado estamos hablando, entonces, it lasted 4 hours. ¿De acuerdo? Entonces, esa okay, es otra. Eso les va a servir ahí, como un pequeño tip. Muchas gracias, Iris. Ok, vamos a ver. Por acá teníamos, quiero ver. Vamos a ver, perdón, que se me pierde. Patricia. Ok, Patricia, please go ahead. Today, I finished a comic for my drawing class. Mm-hmm. Then was my turn to cook the dinner and I did a lasagna. Okay, so you made lasagna. Okay, very good. Very good, Patricia. Thank you so much. Remember that when it comes to food, we made food, okay? Like, I made a lasagna. Creo que sí es, perdón, que me olvida cómo escribir. creo que así, así está. Bueno, perdón, guys, lo voy a hacer un poquito más grande porque no se ve. Ok, ahí está. Déjenme borrar por acá algo.
Ahí está. Ya no veo. Okay, so we made lasagna, we made a pizza, things like that, okay? Very good. Vamos a ver, ¿quién más? Muchas gracias, Patricia, muy bien. I was sleeping in the morning because I feel sick. Okay, so you were sleeping in the morning because you were feeling sick. I feel sick, yeah. Okay. De acuerdo. Está bien, muy bien. Está bien. En este caso, guys, muchas veces nosotros tendemos a decir, por ejemplo, I was doing this, I was doing something, like I was sleeping, I was cooking, I was working. Básicamente, eso es otra forma del tiempo pasado, ¿ok? Entonces, esta es una forma continua. En este momento, lo que nosotros estamos viendo es la forma del pasado simple, ¿de acuerdo? Entonces, el pasado simple sería como solamente decir el verbo en pasado, ¿verdad? I slept all morning, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es el sujeto, verbo en pasado y luego el complemento, ¿de acuerdo? So, very good job, Juan, thank you. Very good job. So, es solamente era una observación que les quería hacer porque yo sé que nosotros tenemos esa tendencia siempre a decir como la forma continua, ¿de acuerdo? Entonces, puede que el mensaje sea un poco diferente. De acuerdo, vamos a continuar entonces. Byron. Teacher, una pregunta, pero sí. Con ese que estaba colocando ahí de que él durmió toda la mañana, pero si yo, por ejemplo, dijera, yo estuve dormida hasta las 10 de la mañana. Yo te llevo. Sería I was sleep, no. Sí, en ese caso sería de otra forma. Es que sería como I was asleep until, let's say, 10 a.m. Entonces, en este caso, usted va a decir yo estuve dormida, ¿de acuerdo? Yo estuve okay. Dormida. Es otra forma, diferente. Ok, vamos a ver, vamos a continuar. Ya casi se nos acaba el tiempo. Yes, okay, go ahead. I was cooked my breakfast. I was. ¿Cómo? ¿Así? Cooked. No, cooked in past. Okay. We did it. My breakfast, okay. Yes. De acuerdo, vamos a ver. Entonces, Byron, usted nos está queriendo decir que usted cocinó su desayuno. ¿Es eso lo que nos está diciendo? Yes. Okay. Very good. So, let's see. Vamos a ver, guys. Siento que a veces nos pasa, ¿verdad? Y es normal. A veces nosotros tenemos un poco de confusión con respecto al verbo to be y también al simplemente al pasado simple, ¿de acuerdo? Entonces, el verbo to be es para cosas como ser o estar, ¿de acuerdo? Yo estaba, yo fui y así, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si nosotros colocamos el verbo en el pasado simple, no pudiéramos utilizar el verbo to be acá, porque sería como que yo estaba, cociné. Si lo traducimos al español, incluso no tiene mucho concordancia, ¿verdad? Entonces, ya sea... Cooking. Ajá, usted puede decir, I was cooking my breakfast. Y normalmente nosotros utilizamos esta forma cuando queremos juntar dos ideas. Por ejemplo, que yo estaba haciendo algo cuando sucedió otra cosa. Normalmente lo utilizamos en esos escenarios. Pero si queremos decir yo cociné mi desayuno, solamente utilizamos la estructura que estábamos viendo antes. ¿Okay? Teacher. Yes. Yo también tenía esa duda de cuándo usar el was y cuándo no. Sí, básicamente depende de lo que usted quiera expresar. ¿Ok, Carlos? Si usted quiere decir algo como yo estaba, yo fui y así, en ese caso vamos a utilizar was o were, ¿de acuerdo? Pero si queremos decir yo hice esto, yo hice aquello, entonces vamos a utilizar esta estructura que es el sujeto más el verbo en pasado. Por ejemplo, acá yo estoy diciendo, perdón, de acuerdo, en este caso yo estoy diciendo yo cociné,
mi desayuno. Okay, I cooked my breakfast. Okay, si yo quiero decir yo estaba cocinando, entonces es yo, I was cooking my breakfast. Okay, entonces ahí está la diferencia de acuerdo a lo que nosotros queramos decir. Si nosotros queremos decir yo hice algo, no vamos a utilizar was o were, vamos a utilizar el pasado simple de esta forma. So I cooked my breakfast. O decir tomar, como puedo decir, yo puedo decir I took my wallet. Correcto, también. En ese caso, usted está diciendo yo tomé mi billetera. Entonces, en ese caso, estamos hablando de algo que yo hice, no que yo estaba o que yo era. Esa es la diferencia. I made my food. Correcto. I made a sandwich or I made a pizza, something like that. Okay. En ese caso, yo hice una pizza, yo hice un sandwich. No estoy diciendo yo estuve haciendo un sandwich. Es algo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si ya nos queda un poquito más claro cuál es la diferencia. Yes, teacher. Carlos, ¿estamos claros? Sí, solo una duda más. Por ejemplo, ¿en qué contexto se podría usar yo estuve? O sea, sería, por ejemplo, el yo estaba cocinando, pero hay que añadirle algo más, ¿verdad? O solo correcto, yo estaba cocinando. Correcto. Normalmente cuando nosotros utilizamos esa estructura de, por ejemplo, yo estaba cocinando, es cuando usted quiere unir dos situaciones. Que, por ejemplo, yo estaba haciendo algo cuando sucedió otra cosa al mismo tiempo. Más que todo es para ese tipo de escenarios. Por ejemplo, I was cooking dinner when my sister was watching the television. Okay? Son dos ideas, dos acciones que estaban como sucediendo al mismo tiempo. Thank you. You're welcome. Okay, so that is the difference, guys. We just need to work on that. Vamos a seguir practicando, guys. Vamos a seguir... Bueno, el día de mañana vamos a hacerlo un poco más enfocado para que ustedes puedan practicar entre ustedes. Creo que es más eficiente, ¿verdad? Que yo les esté preguntando uno por uno. Así que mañana vamos a practicar y vamos a sacar todas las dudas que tengamos. Así que no se preocupen si el día de ahora tenemos alguna duda. El día de mañana, pues, vamos a continuar y vamos a poder solventar cualquier duda que tengan, ¿de acuerdo? Okay, guys. So do you have any questions for today before we go? Any questions at all? Teacher, y la presentación que puso, donde puso todas esas notitas, ¿nos la puede pasar? Sí, claro, yo se las puedo pasar, no hay ningún problema. Yo se las puedo pasar. Thank you. You're welcome. Yep, not a problem, guys. I can share the presentation with you. So that's fine. Okay, so guys, well, thank you so much for being here today. Like I mentioned before, I will see you guys tomorrow. We're going to practice. We're going to work on this. So you don't have any questions about the topic. So this is going to be it for today. And I will see you guys tomorrow. So I hope you guys have a great evening. Bye-bye, guys. Bye. Thank you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night.